premios a la excelencia científica y a los significativos impactos en el desarrollo económico y social de nuestro país entregó la Academia de Ciencias de Cuba correspondiente a la convocatoria del año 2021. 72 son los premios de la Academia de Ciencias otorgados correspondientes al año 2021 de colectivos de científicos de todo el país, proceso este que hoy culmina con la entrega de los premios correspondientes a la provincia de La Habana y Mayabeque. Hoy hemos sido premiados científicos de todas las ramas de la ciencia, reconociéndose las investigaciones más destacadas en las ciencias agrarias, técnicas, ciencias naturales y exactas, ciencias sociales y humanísticas y las ciencias biomédicas. ¡Qué luz la de Fidel! Así elogiaba la eminente científica la visión del líder y destacaba que ser útil es la forma más sublime de ser feliz. Cuba necesita de sus científicos, de la articulación del conocimiento y el hacer. Nuestro deber es, desde la ciencia, aportar a la independencia y la generación de riquezas. Conectados con el mundo, pero apostando por nuestras propias soluciones y confiando en nuestra capacidad de salir siempre adelante. Vayamos con esa confianza también a insertarnos en ese mundo para que nuestra ciencia sea cada vez más visible y reconocida. Durante la ceremonia recibieron igualmente sus galardones los institutos Pedro Ucurí y el Finlay de Vacunas, los Centros de Sanidad Agropecuaria, de Inmunología Molecular y el de Ingeniería Genética y Biotecnología, así como las Universidades Tecnológicas de La Habana, la Marta Abreu de Las Villas y el Alma Mater Habanera, esta última la más premiada de todas las instituciones. Hay un compromiso importante con el país, hay un compromiso con poner la ciencia en función del desarrollo de Cuba, y yo creo que en este año también hemos tenido muchos estímulos como varios de nuestros resultados han estado en función de solucionar los problemas de la pandemia. Es emocionante, bueno, ver el momento en el cual recibimos el premio, la ovación es emocionante, y logramos, yo pienso que no solamente a partir de todo el conocimiento que teníamos, sino a partir de reunir a personas que tuvieron la capacidad, muchas personas que tuvieron la capacidad de poner su corazón completamente en función de vencer esta tarea. Por su parte, la Academia de Ciencias de Cuba también fue distinguida por la Oficina del Programa Martiano y la Sociedad Cultural José Martí. Esta institución científica agrupa más de 400 académicos con 62 jóvenes y afiliados y el 34% de su membresía son mujeres. Necesitamos de un enfoque nuevo, un enfoque integrador, novedoso, basado en una ciencia de la inmediatez. El doctor Luis Velázquez destacó el alto compromiso, elemento con la de enlace y concluyó con la comunidad científica y sobre transformadora responsable que permita consolidar nuevos puentes y logre una influencia mayor sobre el desarrollo local de la nación caribeña. Valia Martínez Sam, Cuba Visión Internacional.